Hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda la información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. La cita es en Eslovenia para contarles lo sucedido en el Campeonato Nacional de Eslovenia con la presencia del monstruo Tadej Pogačar, con un compañero de equipo del UAE Team Emirates, Domen Nova, que va a trabajar para él, por supuesto, la gente del Adria Mobil, que es el equipo continental por excelencia que representa a Eslovenia a nivel internacional, y la gente, el público expectante para observar la exhibición de hoy de Tadej Pogačar. Hay pocos rivales, la verdad, sí hay varios corredores de equipos World Tour, por ejemplo, el Bahrein tiene gente acá. Bueno, el UAE que tiene, el Jayco tiene a Luka Mesic, que ahí lo vemos con el dorsal 12, y todos los muchachos de Eslovenia que participan en las carreras nacionales. Y así se ha dado la partida de este campeonato nacional de Eslovenia, que Tadej Pogačar todavía no ha podido ganar. El año pasado lo ganó Christian Koren, el Luka Mesic fue tercero, Mohorič lo ganó en el 2021, Roglič se lo ganó a Pogačar en el 2020, y Mohorič, fíjese usted, fue tercero. Luka Mesic ha sido dos veces tercero. Domen Novak fue segundo en el 2018, pero este año va a participar para apoyar a Tadej Pogačar, que inmediatamente, señoras y señores, tras el arranque de la competencia, apretó el paso, aprovechó un acelerón en el grupo. Hay un corredor que se sale de la vía y se marchó junto con Luka Mesic, el único representante, el del Jay Koalula. Quedaron viendo un chisperos los dos ciclistas del equipo de El Bahrein Victorious, que ya vamos a confirmar sus nombres para que usted esté bien enterado aquí en Costa Ciclismo con este resumen de los campeonatos nacionales de Eslovenia. Aquí está el primer paso por la línea de meta en el circuito. Aquí está la lista de participantes. Está Mate Mohorič con el equipo de El Bahrein, pero no está solo Mate Mohorič, y con el Bahrein también lo acompaña Mabes Govekar, que ha sido contratado por el equipo, y la mayoría de ciclistas son de equipos continentales, es decir, de los de categoría World Tour solamente hay cinco corredores, entre ellos Tadej Pogačar y su compañero Domen Nova. Está Luka Mesic, está Mate Mohorič y está Govekar. Este es el recorrido del circuito, que tiene algunas subidas, pero no tan duras, no tan fuertes como habitualmente sucede en territorio de Eslovenia, para darle chance o oportunidad a más gente. La final en Radohica, la ciudad donde tendremos hoy el final de este resumen del Campeonato Nacional de Eslovenia. Aquí está Tadej Pogačar y Luka Mesic, uno del Jayco Alula y el otro del equipo UAE Team Emirates, que, bueno, ya aseguró Pogačar. Recordemos, el pasado miércoles se llevó el triunfo contundentemente en la crono de su país, con más de 5 minutos de diferencia sobre el segundo. Claro que allí en esa prueba no participó ningún corredor World Tour, a excepción de Pogačar. No tuvo rival. Estos son los dos hombres que persiguen. Se trata de Mate Mohorič y Govekar, con una diferencia cuando tenemos ya 62 kilómetros para meta. Pogačar atacó mucho antes, en el kilómetro 140 por allí de competencia, una diferencia de más de 3 minutos. Es lo que reseña la producción exactamente del dúo que va de punta, Luka Mesic con Tadej Pogačar, y estos dos hombres del Bahrein Victorious, que también se desprendieron del pelotón, que está bastante lejos en un circuito complicado, sinuoso. Este es Mate Mohorič, el que va adelante. Govekar, que es un corredor un poco más explosivo en materia de la escalada, es que va en el segundo lugar. 3 minutos 24 segundos, esa es la diferencia que nos reseña a 39 de meta, 3:34 con el dúo entre Luka Mesic y Tadej Pogačar. Aquí estamos en el ascenso. La gente preguntará, ¿pero Mesic tiene oportunidad? Hombre, Luka Mesic es un sprinter que tiene algo de puncheo, es decir, puede rendir en una llegada que esté, digamos, con algo de inclinación, pero no tan larga. Pero es un hombre que lo hace bien en ese tipo de llegadas explosivas. Pogačar, ustedes lo conocen toda la vida, es un escalador de neto. Y además, pues, este circuito
termina y tiene una rampa de ascenso sobre la parte final donde Luca Meschke seguramente va a sufrir mucho. 23 kilómetros para línea de meta, 3 minutos 35 segundos. Se ha mantenido la diferencia en los últimos 15 kilómetros del dúo de punta Tadej Pogačar con estos dos del Bahrein Victorious que tratan de recortar la diferencia, de trabajar mancomunadamente, pero saben que Pogačar es una máquina. Lo mismo que ocurrió con Remco Evenepoel en el campeonato de Bélgica. Cuando salió, se fue, era difícil de controlar. Y el paso lo pone Máte Mohori. Sí, señor, así es. Mohori y Govekar, el dúo del Bahrein Victorious frente al dúo que está delante, uno del Jake Kualula y el otro del UAE Team Emirates. La pregunta es, ¿en qué momento Pogačar puede soltar a Meschke? Mira, ahí está Meschke ya sufriendo en esta rampa durísima. La gente se ha acercado a la carretera bastante angosta, una, digamos, vía provincial allí que estamos tomando por las diferentes poblaciones de la entraña en el corazón de Eslovenia. Mire usted cómo cede aquí el ciclista Luka Meschke. Pogačar no aprieta el paso, sabe que quizás lo necesita para los relevos, para no irse en solitario esos 19 kilómetros. Ahí lo tiene, lo espera un poquito para que le llegue Luka Meschke. Y ahí está, mire, voltea, le hace seña, se coloca la rueda Luka Meschke. Es más, hasta le da de comer. Le da de comer Pogačar a Luka Meschke para que lo acompañe y no lo deje solo allí, hombre. ¡Qué barbaridad! Ve usted, cosas que hemos visto pues en el ciclismo. Son amigos, por supuesto, son connacionales, pero en estos momentos son rivales. Ahí está el paso entonces de Pogačar por línea de meta nuevamente con la diferencia entre los dos hombres del Bahrein. Esto está definido, me parece que de acuerdo al kilometraje y a cómo no ha podido bajarse la diferencia en los últimos 20 kilómetros, parece ser que Pogačar y Luka Meschke van a ganar esta prueba porque el paso que usted le nota aquí a la gente del Bahrein no es superior al de Pogačar. Ahí está Máte Mohori ya tomando un poco de velocidad con Govekar. El trabajo básicamente, bueno, ahora sí trabaja Govekar, el dorsal 10 de la competencia con Máte Mohori que va cerrando el dúo. Atrás pues viene el grupo principal. Bueno, estos son hombres remanentes. A ver qué pasa por acá. Es un tri, uno, dos, tres corredores que vienen persiguiendo. Entre ellos, Domen Novak, el hombre del UAE Team Emirates, que es, hombre, trabajó para Pogačar en los primeros kilómetros y ahí se quedó para tratar de conseguir un top 10, ¿por qué no un top 5 en la competencia en el día de hoy? Mis amigos de Costa Ciclismo, les estamos llevando el Campeonato Nacional de Eslovenia con la participación de Tadej Pogačar. No vino Primo Roglic. Roglic está en sus cuarteles de invierno desde el triunfo en el Giro de Italia, se está cuidando y todo indica que va a regresar para la vuelta a España. No haría ninguna competencia Primo Roglic, así que aquí Pogačar pues tiene a sus rivales, se llama a Mohori y a Meschke, sobre todo Mohori, que se defiende en este tipo de terreno. Vuelve y aprieta el paso Pogačar, empieza a sufrir Luka Meschke. Aquí notamos ya más público en esta vía angosta, esta situación de carrera que se trata de que Pogačar pues aleje a Meschke. Meschke lucha, pero Pogačar, fíjese usted, ahí baja la revolución, no sigue. Porque él perfectamente, todos lo conocemos, podría seguir, pero recuerden que él se está preparando para el Tour de Francia y lleva pues una especie de libreto allí ya para tratar de mantener cierto, digamos, kilometraje, cierto esfuerzo y así llegar a punto para el Tour de Francia, porque después de la caída en la Lieja-Bastogne-Lieja no había podido competir a nivel de ruta. Esta es la primera carrera que hace Tadek después de esa Lieja-Bastogne-Lieja donde se fracturó la muñeca y lo está haciendo bien. La idea es entrenarse, es un entrenamiento, como él lo ha dicho al principio de la carrera. Y ahí tiene a Luka Meschke pegadito. En circunstancias normales ya Meschke estuviera ya a 3-4 minutos, pero como se trata de buscar una forma de estar allí, hombre, mantiene a Meschke también para que lo ayude, aunque realmente en estos últimos kilómetros la ayuda del ciclista del Jake Kualula no ha sido mucha. Ahora sí, en el terreno ya no esperemos que lo ayude. 2 kilómetros, 3 minutos 50, se ha ampliado la diferencia, unos 14, 15 segundos, pero prácticamente pues es la misma en el margen de los 3 minutos 30 y de los 4 minutos. Se va a definir esto ya, el final de los nacionales.
de Eslovenia, mis amigos de Costa Ciclismo, con dos hombres en punta, Tadej Pogačar, que quiere vestirse por primera vez como campeón nacional de su país, y este hombre, Luka Mesge, del Jeco Alula, que quiere dar la sorpresa. La única sería que lo atacase en el terreno llano, porque ya empieza aquí a inclinarse la carretera, señoras y señores, y el paso que sí, ahora sí, ahora sí viene la definición. Mira usted, ya aprieta el paso Tadej Pogačar, se queda Luka Mesge, empieza a tomar diferencia el ciclista de Eslovenia, ambos son eslovenos, el hombre del UAE Team Emirates, ahí está, ya toma diferencia, tres máquinas, es la diferencia de Tadej Pogačar, va a meterse en el último kilómetro, Pogačar y Mesge, no hay rival para Tadej. Mesge no es el hombre, no señor, ya empieza a tomar diferencia Pogačar, bajó un poquito el ritmo, sabe que ya lo tiene un poco lejos, Luka Mesge no lo va a remontar, esta cuesta no es el terreno de él, Pogačar solitario, midiéndose allí contra su propio registro para vestirse de campeón nacional de Eslovenia, ganó la crono y ahora se prepara con todo para meterse también al bolsillo la ruta de los nacionales de Bélgica. Sería uno de los pocos corredores, la verdad, en esta temporada que se lleve la crono y la prueba de ruta en los países europeos. Muy pocos. Por allí entiendo que Attila Walter de Hungría se llevó ambas, que ha sido de los hombres de la categoría World Tour, que ha hecho la gesta de llevarse la crono y la ruta en el mismo año. ¿Podría repetir Pogačar? Claro que sí, mire, ya Mesge se quedó, ya no tiene ritmo de carrera, simplemente se dedica a pedalear. Afortunadamente para él, la diferencia de más de 3 minutos y medio le va a permitir coronarse o llevarse la medalla de plata. Aprieta el pasota de Pogačar, la gente reunida allí al costado derecho de la vía, aprovechando este sol resplandeciente que está saliendo en Eslovenia y aprovechando para ver la figura, el ídolo local, uno de los dos, porque el otro es Primo Roglic. Ahí lo tenemos, Pogačar, qué buen estilo, señoras y señores, todavía con algo allí en el guante para proteger su mano. Ahí lo tenemos, mira atrás, está viendo el paisaje, se limpia un poco la nariz, no tiene problemas, dorsal 8, va a ser un campeón nacional, ya había estado cerquita en el año 2020 cuando Primo Roglic, en una espectacular carrera mano a mano que se vivió ese año, lo disfrutamos por aquí por Costa Ciclismo, le ganó la competencia, pero esta vez Roglic no vino y Pogačar también aprovecha para llevarse el título, campeón nacional de crono y campeón nacional de la ruta, Tadej Pogačar, la mano derecha, el puño, la fuerza, abre los brazos y gana el campeonato nacional de Eslovenia en una exhibición de más de 125 kilómetros. Ahí lo reciben los asistentes del UAE, que saben que, bueno, tenían prácticamente la victoria segura con Pogačar, pero bueno, había que correr la competencia. Recuerden que en el ciclismo, como en cualquier deporte, todo puede pasar. Ya vamos a entregarle las posiciones de esta victoria de Pogačar. Allí viene Luka Mesge. Vamos a ver si nos reseñan la diferencia. Me parece que está alrededor del minuto en el último kilómetro. A ver, pasa Luka Mesge. No nos muestran la diferencia, pero puede estar alrededor de los 35-40 segundos la diferencia que le tomó Pogačar a Mesge, que le ayudó allí. Ahí está la celebración de Pogačar, aplauden también a Luka Mesge, que se van a abrazar. Evidentemente aquí no había contrincante, no había rival. Pogačar se lleva la victoria 3:51.12, segundo Luka Mesge a 38 segundos, tercero Mate Mohori a 4:56. Medalla de plata entonces para Mesge, bronce para Mohori y el cuarto lugar para Mateusz Kobekar, también a 4:56. En el quinto llegó Jar Al-Jaz de Adria, después llegó Orbat Ziga, después llegó Domen Nova del UAE, que dice mucho, puede ser el sucesor de Pogačar en Eslovenia más adelante. Mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por la sintonía, muy amables. Lo vamos a dejar con la noticia de hoy de Egan Bernal, confirmado para el Tour de Francia, oficial ya. Sí, señor, así es. Chao, nos vemos.